con el Beirán, el cual unos clientes y amigos adquirieron hace poco. Y bueno, con unos problemitas de motor que tenía, hemos instalado otro motor Big Block con una caja automática. Antes tenía una caja manual. Al dueño le gusta mucho la caja automática. Aparte, me parece, la verdad, me parece que en este tipo de autos la caja automática es lo que va. Y estamos dando las primeras pruebas. La verdad que en un momento, como todo, llegué hasta a dudar, digo, ¿cómo vamos a meter este motor acá adentro, con esta caja, con estos escapes, con la dirección? Todo entró milimétricamente. Nada. Son esas etapas en las que uno a veces quiere ser otra cosa. Hubiera sido, querido ser diariero, verdolero, porque la verdad que lo que nos costó tratar de que esto vuelva a andar, aparte con muchas ganas de los chicos de volver al Chori Ride. Bueno, logramos dar una vuelta, notamos que está todo bien, que por el momento está teniendo todo lo que el auto necesita, acelera, tenemos una caja automática acá, una selectora, estamos andando en directo en este momento, tranquilos, sus primeras vueltas, controlando temperatura, controlando presión de aceite. También podemos acelerar un poquito. Notamos que el auto acelera con ganas, pero bueno, por el momento no vamos a hacer esas locuras. Estamos dando la vuelta, que después de eso requiere de muchos ajustes, muchas revisiones, muchas cosas. Así que bueno, nada, paseando un ratito en el Velar, en el 57, de Gustavo, de Cristian. She comes back home around 5 o'clock. You know she lives next door to me. She's a cute little thing that I've known so long, by the name of Rosalie. We've never been lovers, but underneath the covers. Sabíamos que venías hoy, había que agarrar directo el guardabarro, ¿o no, Ricky? Tal cual, obviamente. Están desde las 8 de la mañana con el guardabarro ahí. No, no, hace 10 minutos. Ah, bueno. Claro, me dijiste en un rato estoy ahí y ya hace 10 minutos. Yo me ilusioné. Bueno, ¿y te gusta tu auto? Nunca habíamos hecho nada con tu auto, ¿no? Para, para Gente de Fierro. No, es, ¿no? Es la primera vez. ¿La primera vez? Sí, sí, sí. ¿Y? Me encanta. ¿Sí? Me encanta, una idea muy loca que propusiste vos en su momento. ¿A nivel del color y eso? Sí, sí. Yo tenía ganas de este color, idea de este color, pero me refiero a una idea muy loca, esto de la, del bitono, ¿no? La combinación de colores. Sí. Que parezca que arriba tuviera otra cosa, como que tuviera. Mi idea era que parezca que tuviera un vinílico o un techo diferente a la carrocería. Con miedo al principio, ¿eh? ¿Vos querías celeste o no? Yo en realidad quería este color. Decilo a la cámara, no. ¿Tenías mucho miedo de que quede mal? Le tenía miedo al bitono, porque nunca lo vi, así, sí, pánico. Y le dije, Lozano, hacelo. Cualquier cosa. Lo pintamos arriba y listo, se acabó, pero me encanta. Claro, aparte de la idea... Fue una idea de Claudio. La idea del grupo del taller, siempre nos gusta tratar de innovar y hacer cosas raras. Entonces le proponemos a los clientes, nos dejás jugar, si nos dejan jugar un poco, si no les gusta, obviamente nos tenemos que hacer cargo de volver a pintarlo de nuevo al color que le gusta al dueño. Pero bueno, nada, habíamos hecho tres pruebas de colores. Sí, sí, tres pruebas de color en un pedazo de la puerta. Ahora ya empieza la etapa de guardabarros, que teóricamente, Ricky, ¿cuándo? Mañana ya quedarían pintados. Bien. Mañana ya quedarían pintados, que estamos limpiando la cabina justamente para ese motivo. Bien. Y... guardabarro y estribo. Sí, sí, toda la vuelta completa de parte baja para ya dejar armado y empezar el proceso de armado. Ah, y los marcos de ventana interna. Quedarían todo pintado. Perfecto. La verdad, muy contento por la forma que va tomando el proyecto, se va cumpliendo, estos son sueños. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente sí, se va cumpliendo mi sueño
y iba tomando linda forma. Realmente es el sueño que yo quise. Bueno, me alegra, me alegra. Me encanta. Los hicimos detalles, suspensiones todo. También. Perfecto todo. Ahora estamos con tu hijo renegando que nos traiga el freno a disco. ¿No? Nos tiene que traer el freno trasero. Porque el hijo es un muchacho que pasea por el mundo, entonces nos va a traer directamente los frenos de afuera, ¿no? Esa sería la idea. Tal cual. ¿Y qué más? La idea es llegar al Chori andando. Esperemos que sí. Que el bolsillo dé. Que el bolsillo dé. Tal cual. No, igual nunca vamos a decir en qué fecha, qué año sería el Chori que llega andando, pero bueno. Ojalá que sea de este año. Ojalá que sea el de este año. I said, hey, Rosalie. I said, hey, Rosalie.